consolar a mi pueblo, dice el Señor. Hablad al corazón del hombre. Preparar el camino, que viene tu Redentor. Yo te he elegido para amarte, doy mi fuerza y luz para guiar. Yo soy consuelo en tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la misericordia de Dios nuestro Padre, la gracia de Jesucristo, su Hijo, nuestro hermano, y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar esta celebración, reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y juntos en esta mañana de domingo cantamos un himno a la gloria de Dios. Gloria al Padre en el cielo, y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Señor Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios, gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro obrar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Nuestro arzobispo, el cardenal Sturla, está en Roma, convocado junto con todos sus hermanos cardenales a un encuentro con el Papa Francisco. Vamos a rezar por los frutos de este encuentro del Papa con sus principales colaboradores. También hoy, por ser domingo, no celebramos la memoria de San Agustín, la fiesta de San Agustín. Ayer fue Santa Mónica, así que la familia agustina está de fiesta en estos días. Vamos a rezar especialmente por la comunidad de agustinos del Colegio y Parroquia Santa Rita de Punta Gorda. Oremos. Padre Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, realiza tus obras con modestia y serás amado por los que agradan a Dios. Cuando más grande seas, más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor, porque el poder del Señor es grande y Él es glorificado por los humildes. No hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en él. El corazón inteligente medita los proverbios y el sabio desea tener un oído atento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú eres bueno con los pobres. Señor, tú eres bueno con los pobres. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor entonces un himno a su nombre. Su nombre es el Señor. Señor, tú eres bueno con los pobres. El Señor, en su santa morada, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Señor, tú eres bueno con los pobres. Tú derramaste una lluvia generosa, Señor. Tu herencia estaba exhausta y tú la reconfortaste. Allí se estableció tu familia y tú, Señor, la afianzarás por tu bondad para con el pobre. Señor, tú eres bueno con los pobres. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ustedes no se han acercado a algo tangible: fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta y un estruendo tal de palabras que aquellos que lo escuchaban no quisieron que se les siguiera hablando. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sion, a la ciudad de Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos que ya han llegado a la perfección, al Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola: si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue, el que los invitó a los dos tenga que decirte: déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten,
Ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga: amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se humilla será elevado, y el que se eleva será humillado. Después dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas así tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio que conocemos de sobra. Evangelio que hemos oído y repetido innumerables veces. Y que, sin embargo, nos plantea un dilema no menor. ¿Qué es ser humilde? Muchos me preguntan, ¿desde dónde se transmite esta misa? Esta misa se transmite desde Cerrito 475. Para los viejos católicos, esta era la sede del Club Católico. Para nosotros hoy es la sede del Departamento de Comunicación Social de la Arquidiócesis y de la Radio Oriental. Aquí está esta capilla. Y al lado de esta capilla hay un hermosísimo teatro, salón de actos, que es el lugar donde aconteció lo que ahora les voy a contar y que algunos que me conocen ya me han oído. Hace muchos años atrás, la Archicofradía de Esclavos del Santísimo Sacramento de la Catedral de Montevideo celebraba 240 años de vida. Y a aquel evento yo había sido invitado. Era un cura joven, pero había sido proclamado próximo párroco de la catedral, con lo cual la Archicofradía se sintió en el deber de invitarme a aquel acto. Y yo vine. Vine a aquel acto con la emoción de celebrar ese cumpleaños tan importante de la cofradía, pero también con la ilusión de empezar a mostrarme como el párroco de la Catedral de Montevideo. Pero claro, yo conocía este evangelio, así que lo que hice fue, me senté en el último asiento, en la última fila, y en el último asiento. Así, según el evangelio, inmediatamente me iban a venir a buscar para llevarme a la primera fila. Empezó el acto conmigo en el último asiento y terminó el acto conmigo en ese mismo último asiento. Nadie me vino a buscar para llevarme a la primera fila. Eso puso en hecho algo que yo había aprendido y de lo cual se ve que no lo había aprendido suficientemente bien. Me lo había enseñado un gran biblista uruguayo, el padre Barriola, que falleció hace poco, y que él decía: si los orgullosos supieran que el primer lugar es para los humildes, serían humildes por orgullo. Es decir, tratarían de, como hice yo, ponerse en el último lugar para que los vinieran a buscar y los llevaran al primero. Qué difícil que es ser humilde. Qué difícil. Porque además es indudable que ser humilde no es negar lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. No es ocultar lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Santa Teresa de Jesús enseñaba magistralmente, como casi todo lo que enseña Santa Teresa de Jesús, que la humildad es andar en verdad ante Dios y ante los hombres.
Y yo, que no soy humilde, voy a sumar algo a la enseñanza de la Madre Teresa. Voy a decir que humildad es andar en verdad y en amor ante Dios y ante los hombres. Porque yo pienso que la clave fundamental de la verdadera humildad y de la vida cristiana es caminar en la verdad y en el amor. En la verdad que reconoce a Dios como el único bueno, como nos enseñó Jesús en el Evangelio. En la verdad que nos reconoce a todos nosotros como criaturas y por tanto sujetos de virtudes, pero también de defectos. Sujetos de capacidad, pero también de limitación. Y hay que tratar de sanar lo malo e incentivar lo bueno siempre. Y hay que reconocer lo bueno siempre como un don de Dios y también como un don de Dios la posibilidad de mejorar en aquello en lo cual debemos mejorar. Así que andar en verdad y andar en amor, en un amor que siempre tome la iniciativa reconociendo al otro por lo menos como tan digno de ser amado como soy yo mismo. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a mí mismo. Hay que amar al otro como si fuera yo mismo. Y entonces cuando yo amo al otro como si fuera yo mismo, no busco recompensa, sino que simplemente estoy expresando el amor que me tengo y el amor que le debo a mi hermano. Así que en el fondo vamos a volver a lo que ya sabemos, que el cristiano debe vivir en el amor. En el amor y en la verdad. Que el Señor, que es bueno, nos regale a cada uno de nosotros la gracia de la verdadera humildad. Que andemos en amor y en verdad delante de Él y delante de nuestros hermanos. Y que de esta manera, asemejándonos cada día un poco más por la gracia de Dios a Jesucristo, un día podamos celebrar el banquete del reino de los cielos, en el cual el lugar de cada uno siempre es el primero, porque es el que Dios ha querido darnos. Los invito a que cada uno en nuestro propio lugar, pero todos unidos en la fe, confesemos el credo diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Señor, que nuestra vida sea cual una ajena simple y recta, para que tú puedas llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla con tu música.
Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. De verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, y eres fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida hoy aquí celebrando el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de su pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, San Agustín y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hijos de Dios, por el bautismo, juntos rezamos con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de perturbación, mientras esperamos con alegría la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía. Quedemos en paz. Demos gracias a Dios. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad. Todo el mundo me aclamará y la Virgen sabe.